Hoy en día el Canelo Álvarez es el máximo exponente del boxeo en el mundo. Para muchos no es el mejor boxeador de la actualidad, para muchos otros sí lo es. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que el campeón mexicano es el boxeador número uno en cuanto a números refiere. Es decir, el Canelo es el boxeador activo más reconocido a nivel mundial, el que vende más boletos y el que atrae al mayor número de espectadores. Después de él solamente se encuentra el campeón de pesos completos Anthony Joshua. Pero a diferencia de Joshua, el Canelo sí es conocido por personas que no son aficionados al boxeo, mientras que Joshua solamente lo conocen los conocedores del deporte. El Canelo ya era conocido en México hace ya varios años, pero creo que consolidó su nombre a nivel mundial cuando se enfrentó a Floyd Mayweather Jr. a sus 23 años de edad. A pesar de que fue derrotado, fue a partir de ese momento que su carrera comenzó a crecer. Después, en las peleas en contra de Gennady Golovkin, el Canelo solidifica su estatus como la estrella más grande del boxeo en la actualidad, donde la revancha entre el mexicano y el kazajo consiguió más de 1 millón de compras en pago por evento. La posición de ser la atracción más grande del boxeo pasó de las manos de Floyd Mayweather Jr. a las del Canelo Álvarez. Y ahora la pregunta es, ¿quién será la próxima estrella del boxeo? Pues en este video hablaré de por qué el joven Ryan García tiene todas las posibilidades de volverse la siguiente estrella del deporte. Ryan García nació el 8 de agosto de 1998 en Victorville, California. Ryan comenzó en el boxeo a los 7 años de edad, ya que él buscaba participar en un deporte donde no dependiera de un equipo y solamente de sí mismo para lograr la victoria. Fue su tío el que le enseñó la existencia del boxeo, y desde entonces no ha parado de ser partícipe de este mundo. Ryan García, con 22 años de edad, tiene un récord profesional perfecto de 20 victorias, 17 de ellas por nocaut. Su próxima pelea será este 2 de enero del 2021 en contra del inglés Luke Campbell. Esta pelea representa el reto más grande de García hasta el momento. En las últimas peleas, Ryan García ha demostrado una mejoría bastante notable en sus cualidades. No solamente es increíblemente rápido, sino que ha demostrado tener el poder noqueador, inteligencia en el ring y un gancho de izquierda que nos hace recordar a Sugar Ray Robinson. Si nos ponemos a comparar a García y al Canelo de 22 años de edad, la verdad es que podríamos decir que el García de hoy parece ser mejor boxeador de lo que lo fue Canelo a esa edad. Pero además de sus cualidades boxísticas, García posee una cualidad como persona que es clave para llegar al estrellato. Estoy hablando del carisma. Un boxeador, por más bueno que sea, necesita una de dos cosas para pelear en un super evento: un carisma que atraiga a muchos aficionados o un oponente de alto calibre. Por ejemplo, hoy en día Terence Crawford es reconocido como uno de los mejores boxeadores libra por libra en el mundo. Pero aún siendo un boxeador de élite, el promotor de Crawford ha confirmado que en los últimos años todas las peleas de Crawford han terminado por generar pérdidas en vez de ganancias. Es decir, que a pesar de que Crawford es de los mejores, muy poca gente ve sus peleas en comparación a otros boxeadores. Y eso se debe a que su personalidad en los medios no atrae a los aficionados. Y hoy en día las únicas peleas de Crawford que podrían generar ganancias serían las super peleas en contra de Errol Spence o Manny Pacquiao. Lo que Ryan García tiene es la habilidad de atraer aficionados y generar ventas de boletos y pagos por evento sin importar quién sea el rival. Obviamente, si el rival es de alto calibre, los números crecen y con ellos también la fama de García. Además de las grandes cualidades boxísticas y la habilidad de generar ventas, García también tiene la ventaja de que se encuentra compitiendo dentro de una de las divisiones de peso más atractivas en la actualidad. Como futuros rivales tiene a boxeadores como Gervonta Davis, Devin Haney, Teofimo López y hasta posiblemente Vasily Lomachenko, siempre y cuando García siga demostrando su valía en el ring. Todos los combates ante cualquiera de estos oponentes serían una mega pelea, una de las peleas más anticipadas de los próximos años. El próximo 2021, García sería de la misma edad que el Canelo cuando el mexicano se enfrentó a Floyd Mayweather Jr. a los 23 años de edad. Hoy en día no existe un boxeador del calibre de Mayweather a quien García puede enfrentar, pero de que hay peleas buenas y difíciles, sí las hay, y esperemos que varias de ellas se den este 2021. Por último, además de sus cualidades boxísticas, habilidad de generar ventas y posibilidades de pelear en contra de rivales de alto renombre, García tiene una afición que lo apoya. Ryan García es descendiente de mexicanos, por lo que siempre tiene garantizado el cariño de un buen número de mexicanos, especialmente de mexicoamericanos como él. Además de eso, Ryan García es una estrella en las redes sociales. Ryan García cuenta con una cuenta de Instagram con más de 5 millones de seguidores el día de hoy. La verdad es que la gran mayoría de sus aficionadas son mujeres jóvenes, lo que crea cierta idea de que García tiene una presencia más parecida a la de un modelo que a la de un peleador. Es decir, Ryan García es como la estrella pop del boxeo.
Muchos lo comparan con el cantante Justin Bieber, es decir, dicen que García es el Justin Bieber del boxeo. Sin embargo, hoy en día no cabe duda de que Ryan García toma el boxeo muy en serio y está destinado a las grandes ligas del deporte. Yo sé que muchos de ustedes me dirán que existen otros jóvenes boxeadores con un futuro más brillante que el de García, como por ejemplo Teófimo López o Devin Haney. Pero les recuerdo que este es un video sobre el boxeador que llegará a ser la estrella del boxeo en un futuro, y para ser una estrella, normalmente, no es suficiente ser un buen boxeador nada más. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Ryan García logre superar al Canelo? ¿O creen que sea frenado por su competencia en el peso ligero? Si es así, ¿quién creen que sea la nueva estrella del boxeo en el futuro? No olviden dejar todas sus opiniones en la sección de comentarios, además de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.